Buenas noches afición azul, buenas noches, buenas tardes para los que nos vean después y buenos días para los que nos vean mañana en la mañana. Estamos aquí con una invitada de lujo, invitada muy especial, hoy en el viernes, los 93 años de Cruz Azul. Tenemos de invitada a Alejandra Curiel, la China Curiel. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? ¡Bravo, bravo! Hola, bravo, buenas, muy bien. Buenos días, buenas tardes, como tú comentaste, aquí andamos. Y nada, China, ¿qué tal? ¿Cómo te la has pasado en estos días? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo, todo relajado? ¿Cómo va la dieta? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos, pues, más que nada estar aquí resguardadas para cuidarnos y cuando nos toque, pues, regresar, estar al 100 y comprometida con el equipo, como siempre lo he estado. Oye, China, muchos ya saben tu paso por la liga. Igual ahorita nos vas a comentar más adelante tus experiencias y así. Pero bueno, actualmente estás en Cruz Azul. Pero ¿cómo surge tu cariño? Porque lo has demostrado en tus redes. ¿Cómo empezó ese cariño hacia la institución en la que estás ahorita? Pues más que nada cuando llegué, pues yo creía que me iban a recibir pues mal por mis antepasados equipos. Pero llego y la gente pues... súper amable, o sea, Ciudad Cooperativa es otro nivel, en serio, es una gente, bueno, creo que los de Cruz Azul son bastante educados, o sea, me apapacharon súper bien y pues, ¿cómo no mostrarles ese cariño si ellos no lo están pues brindando a mí? Yo la verdad estoy contentísima con Cruz Azul y en verdad siento los colores cada vez que salgo a la cancha, esté en donde esté, banca, en el 11, siempre me gusta estar comprometida con el equipo y a apoyar en todo momento. Y pues, ¿cómo no querer a Cruz Azul si es un estilo de vida? Una forma de vida. Una pregunta, en este tema que platicas de Cruz Azul, ¿qué tan cierto es que Cruz Azul tiene los aficionados más guapos de toda la liga? Sí, pues sí me ha tocado ver a algunos guapillos ahí, y sí, yo concuerdo contigo que todos los de Cruz Azul somos guapos, todos. Claro, todos. Claro. Bien, bajado ese balón. Oye, Ale, aprovechando ya, iniciamos el tema, ¿cómo nació tu amor por el fútbol? ¿Cómo nace ese amor por el balón, por la escuadra, por meter goles? Pues todo comenzó, bueno, yo me acuerdo que como a los 6 años, pues yo veía que mi papá salía y jugaba fútbol y yo también. Entonces, pues de ahí comenzó como que esa pasión en el que yo me empecé a interesar por el fútbol, no más estar la alemana, española, la de Inglaterra, o sea, por todo eso, y pues de ahí es cuando nace. Máquina. Sí, okay, perfecto. Ale, haciendo cuentas, ahorita actualmente tienes 19 años, ¿cierto? Sí.
Estoy joven, y estoy debutaste joven. Ya hace ratito, porque ya estuviste todavía en dos clubs anteriores. ¿Debutaste a qué edad? Debuté a los 16. Esa, o sea, no manches. Yo a los 16 creo que todavía no me sabía hacer ni un huevito en la casa, así solo, tenía mi mamá para todo. Yo todavía lo sé y tengo 19. Y bueno, te quiero preguntar, entendemos que en el lado varonil el proceso para que un jugador de fuerzas básicas llegue a primera división, pues tienes que pasar por una sub-15, una sub-17, sub-20, a lo mejor hay gente que viene de segunda división, de liga de ascenso. Pero en el lado femenil yo creo que mucha gente lo desconoce. ¿Cómo es el proceso en el cual, cuando debutas, por ejemplo, con Atlas, cuáles son los pasos que tienes antes de tocar la primera división? Miren, yo les voy a platicar, porque todo fue muy rápido y pues yo estoy, bueno, soy muy creyente pues a Dios, y pues todo fue muy rápido porque a mí mi mamá me juró y perjuró en que yo nunca iba a ser futbolista y me lo decía, tú no vas a jugar fútbol, eso no es para ti. Y yo siempre aquí como loca aquí en la casa de, no, pues que la China, pues que la trae y que mete gol, así yo, ¿no? Yo en mi sueño, en mi claro, ilusión claro. En que yo iba a ser futbolista, pues me da, nunca tuve como que el apoyo de mi mamá en el que vamos a la cancha, vamos acá, no, siempre era en que yo sola me iba y pues más que nada estoy pues agradecida con las personas que siempre pues estuvieron ahí para darme un taco porque pues me iba pues sin comer a los entrenamientos, o sea, ya cuando a mí me toca ir al Atlas, pues a mí me llevan como una visoría, o sea, yo no sabía que era profesional o algo así, y yo fui pues con la ilusión en que era un partido, y ya fui, y cuando llego, hay como 500 o mil personas ahí en el club, y yo me quedo como de, ¿qué onda? Pues, ¿cuántos partidos aquí, no? Y yo, ¡ah, caray! Luego, el señor que me llevó, es el señor Paco, pues, muy agradecida con él y con su familia, fui, y, ¡ándale, China, pásate! Y yo, ¡no, no! Y como yo soy muy, muy penosa en eso, así como de, ¡ay, no, 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 no! ¡China, no! ¡China, tú no! Entonces ya, ¡no, China! ¿Cómo que no? ¡Vámonos, córrele! ¡No, y que me mete! Y ya, pues, me pusieron en un cuadro y, pues, gracias a Dios, nomás tuve que hacer un partido y, pues, ya, pues, me separaron y ya me dijeron, oye, pues, ya, ven con tu mamá para que firmes y todo. Y yo, ¿qué? Y como soy menor, era menor, fue como de, pues, mi mamá hasta se reía. ¡Ay, tú qué crees que te va a andar firmando! Que hay una linda. Así, yo así de, mamá, pero si le estoy diciendo, yo así, no. Y mi mamá, no, terca, no, a ti te están haciendo puras mentiras y así yo, mamá, que vamos a firmar y ya, pues me la llevé y pues firmamos. Y ya me dijo, pero pues yo ya te voy a empezar a apoyar y todo. Y pues sí, hasta la fecha. Como que no creía hasta la firma, ¿no? ¿Qué? Como que no creía que era verdad hasta que firmó el contrato. Sí, sí, en serio sí. Es más, hasta se reía cuando estábamos ahí sentadas. No, hasta que te van a pasar. Porque como éramos 5 menores, pues éramos pues las últimas. Ah, no. Y ahí, y mira, Guadalupe, ya aquí tengo 2 horas sentada. Y nada, Guadalupe, nada. Y yo, mamá, espérese, tenga paciencia. No, ahí me tenía. Y luego riéndose. Y mamá, ya. Vamos a firmar, y ya pues nos pasaron y pues ya firmamos con todas las trabas y todo, pues ya firmamos y pues mírame, aquí ando. Oye, no, y agradecer mucho, dijiste que se llamaba señor Paco, ¿verdad? Sí, el señor Paco. Agradecerle mucho porque creo que fue, por eso estás hasta acá con Cruz Azul metiendo goles y muy bueno, o sea, agradecerle mucho señor Paco si nos está viendo. Sí, señor Paco, gracias. Saludos. Gracias. Oye, y hablando de que ya se dio tu oportunidad, ¿qué sentiste tú y qué sintió tu familia y amigos en general cuando tú debutas ya en la liga femenil? ¿Qué sientes ese después? O no sé, cuando termina el partido o cuando te dicen, oye, China, vas a jugar.
¿Cuál es la reacción tuya? Y después por pues, familiares, amigos, conocidos. ¿Cuál es esa reacción de la China Curiel? Miren, cuando me presenten, aquí está tu uniforme para que mañana pues te vas a presentar en San Rafael a tal hora porque va a ser el partido contra Chivas. Ahí fue pues mi debut, ¿no? Entonces, pues yo invité a mis tías, a mis primos, a toda la banda, ¿no? Acá, vamos a apoyar a la China. Es más, iba hasta de banca yo, pero yo iba bien emocionada, ¿no? Y pues ya, pues vamos y pues mi familia es bastante, bastante argüendera, o sea, tambores, carteles. Y mi hermana tiene unos gritotes, no hombre, fabulosos, ¿eh? Que creo que es peor que una bocina. Aquí se está riendo, pero bueno. Y pues ya voy y en cuanto me mandan a llamar para el cambio, no, pues casi tumban el alambrado que hay en San Rafael. Y pues yo sentí bonito. Pero bueno, claro. Ahí lo único triste fue que pues mi mamá pues no pudo estar porque pues le tocó estar en el trabajo y pues fue lo único feo, pero de y es más, fue una sensación inexplicable a mis 16 años, yo cumpliendo mi sueño cuando no creían en mí, cuando literal que no tenía nada y que se hayan pues fijado en mí, porque yo no traigo procesos como de selección Jalisco, bueno, aquí, no, o sea, yo literal, fue un año el que estuve en CODE, y de ahí brinqué, y pues, todo es gracias, pues, a Dios, y estoy mega agradecida con los directivos y con Dios, primeramente. Pero, ese día sí jugaste, ¿verdad? ¿Cómo es ese sentimiento? Digo, porque nosotros no nos tocó sentir, pero ¿cómo es el sentimiento de pisar la cancha por primera vez? ¿En tu mente qué fue? ¿Qué dijiste? Voy a meter 5 goles fácil. Pues yo siempre entro a la cancha con esa mentalidad en que voy a meter goles, aunque no los meta, ¿verdad? Pero yo siempre voy con esa mentalidad en que tengo que meter gol, pues esa es mi chamba, ¿no? Pero cuando entro, yo me quería comer el balón y pedía todas las bolas y bien emocionada, yo, ¡hey, pásala! Y tuve una para meter, pero yo siento que eso es lo que me falta a mí, el tenerme esa confianza en pegarle al balón, porque muchas personas me lo han comentado, oye, China, atrévete a pegarle al balón, o sea, ¿por qué la sueltas? Anímate, pégale. Y yo, pues, ay, es que me da miedo. Siento que la va a volar. Y mi mamá me dice, tú pégale. Más de una tiene que entrar. Y mis entrenadores, pues, también, China, tú pégale. Semejante, altura que tiene la portería. Altura, aporte. Bueno, así, como que robusta, conchita acá. ¿Qué te hacen a ti las defensas, China? Tú métele. Yo digo, ay, no, creo que ahí sí tengo que tener un poquito más de confianza, pero pues esa vez siento que fue algo inexplicable y que te quieres comer al mundo, literal. Es bastante bonito. Oye, China, y eso que dices de la altura y eso, ¿cuánto mides antes de pasar a la siguiente pregunta? 1.76. Ah, sí, eres alto. No. Estás más alta que Alan. Sí, no inventes. De hecho, cuando me ven las rivales, hasta se me quedan viendo así, yo, ay, le doy miedo, qué asusto. No, en la tele te ves muy, de verdad, en la tele te ves muy alta. Yo pensaba que medías como 1.80, 1.85. Pero eres alta, ¿no? No, pero en la femenil, pues la estatura también es un poquito menos, ¿no, China? Un promedio. Sí, yo creo que somos como las. Somos como 10 que sí sobresalimos en la estatura. Más del 1, pues 70 ya son altas acá en la femenina. Claro, claro. Sí. 1.80, 1.90, y tú dices, ¡ay, Dios! Oye, China, y hablando de todo esto de procesos y todo, ¿cómo se da tu llegada a Cruz Azul después de haber militado ahí en el Atlas y en el América? Pues mira, estuvo muy raro todo, porque cuando yo decido salir de mi anterior club, no, pues haz de cuenta que yo tenía una oferta, pero cuando se llega el día, no me la cumplen. Entonces, pues yo estaba así como de, ¿a qué equipo voy a irme? O sea, como que en la femenil no es nada como que de palabra, no. O sea, como que eso no es lo que vale, sino que literal ahí
lo que vale es tu firma, ¿no? Claro. Entonces, pues yo me fié por la palabra, ¿no? Dije, pues un hombre vale por su palabra. Y pues no, así pasó. Entonces, un entrenador que iba a tener un equipo de primera, pues me dijo, ven y haz visoría acá y pues aquí pues nos arreglamos, ¿no? Y ya va Alejandra Curiel Valla, ¿no? A ver qué, a la suerte, ¿no? Y ya, pues me llevo a mi mamá y vámonos, mamá, para que me acompañe. Ahí va, la que no quería, ahí va, ¿no? Vámonos. Ya, pues nos vamos y ándele, pues que siempre no, en ese club tampoco. Y yo ya no tenía literal nada de opciones, más que pues estar en fuerzas básicas o aquí en el equipo, ¿no? Pero no, yo digo que pues todo es por Dios y si estoy ahí es por Dios. Entonces, vengo en el camino hacia Guadalajara y en la carretera me entra una llamada y yo digo, ah, no, pues no voy a contestar. Y me seguían llamando y yo dije, ah, caray. Y ya pues era de Puebla y dije, ah, caray, pues voy a contestar, ¿no? Porque es muy insistente. Y pues contesto y pues en la carretera que la señal y que no escuchaba bien y pues que yo escucho, no, pues hay una propuesta para que te vengas a formar parte acá a Cruz Azul y soy el profe pues Rogelio y pues también muy agradecida con él, con su cuerpo técnico, con toda la institución en que se haya pues fijado en mí, porque yo en realidad en el otro club pues yo no tuve como que tantos minutos para su sobresalir y Cruz Azul apostó por mí. Entonces yo, cómo no estar bastante agradecida con ellos y se fijaron en mí cuando yo literal no era nada. Y pues siempre se los he comentado, a Cruz Azul fue así bien rápido, o sea, en cuanto llego, no, si China firma y ya, y por las redes, China, estás acá, y yo, wow, o sea, Cruz Azul literal me abrazó, me encantó y me dio esa oportunidad de que yo crezca y pues no, yo con Cruz Azul literal estoy muy, muy, muy agradecida, en serio, se los digo de todo corazón. Oye, China, entonces directamente el profe Rogelio dice, oye, jálate para acá. Sí, directamente, o sea, yo en cuanto llego a Guadalajara, teníamos partidos de preparación en Veracruz, sí, y en cuanto llego allá, no, me arropan el equipo, mis compañeras, porque yo hasta creía, ay, no, estas van a golpearme porque les metí gol cuando estaba en ese equipo. O sea, y yo era una mentalidad como de, ay, China, ¿a dónde te metiste, China? ¿A dónde? Pero no, llego y todas muy amables y no, pues, qué bueno, pues que veniste a formar parte acá, y así, o sea, súper lindas, y yo dije, ay, ya como que solté el aire, y dije, ay, ya, ahora entrégate, y sé, pues, agradecida con los que te están dando todo, o sea, literal, y pues es lo que hago, pues ahorita, entregarme y aprovechar esta oportunidad y meter goles. Sí. Que siempre lo he comentado, que los goles vienen a base pues de todo el equipo, el sí, trabajo que se claro, hace en la semana, y no es como para yo metí el gol y ya le di el gano. No, nunca he pensado así, siempre he sido de que el equipo va primero y después voy yo, y siempre va a ser así. Yo nunca soy de que China, no. Yo siempre va primero el equipo, yo primero veo por esta institución, por la que me está trabajando. Y ya lo individual pues vendrá después. Oye, China, ¿te parece si mandamos algunos saludos a la gente que nos está viendo? Va que va. Job López 15 te manda saludos. A ver, Jesús, espérame, antes de que leas los comentarios, lo que platicábamos previo, para la gente que nos está viendo, les comentamos que pueden seguir aquí escuchándonos y comentándonos, ya que la China no está casada y no tiene novio. Oye, pues te mando saludos, Lucía Rentería también, que es muy, muy fan de aquí, y tuya también. Flor Hernández Picón también te manda saludos. Saludos a todos. Te manda saludos. José Alberto Areola Esparza, lleva rato poniéndote que si puedes
mandarle un saludo a la colonia José Campillo Sáenz en Gómez Palacio, Durango. Está muy largo. Está a Durango, largo, a Durango. Saludos. Sí, sí, lo. Oye, José, ya te mandamos el saludo. Es a la colonia José Campillo, ¿vale? José Campillo, un gran saludo. Colonia. Es colonia. Colonia José Campillo. Me escucha bien, perdón. A todo Durango, hombre, todo a Durango. A todo Durango, ¿sabes? Abrazos y bendiciones. Es que dice que todos están viendo que se juntaron ahí, que todos están viendo la colonia José Campillo. Colonia José Campillo, ¿verdad? Sí. Bueno, un saludo y muchas gracias por estar aquí y sintonizarnos. Andrea Dávila dice que igual, que te manda saludos y que dice que te ama. Ay, gracias. Y Aaron Rodríguez y Valentina Hernández también te mandan saludos. Mucho saludo, que Dios los bendiga a todos esos que están ahí en la transmisión. Síganos viendo porque se va a poner bien bomba esto. Bueno, ahorita sigan comentando que al final les mandamos saludos y sean más cortos porque sí mandan mensajes muy largos. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Cito, ¿te late? Bueno, esta es una pregunta que es interesante. Sabemos que Cruz Azul, desde que empezó en 2007 con la Copa MX, pues no ha sido un equipo protagonista en los torneos. Ha sido un proyecto que ha ido poco a poco. Y pues, curiosamente, desde que tú llegaste, fue el mejor torneo de Cruz Azul. Vi que aportaste 5 de los 28 goles que marcaron en el Apertura 2019, lo cual representa prácticamente un 18% de los goles. Así que, pues, obviamente se nota que fuiste pieza fundamental para que Cruz Azul siga avanzando en este proyecto, pero en tu punto de vista, ¿cómo has sentido este proyecto que está formando Cruz Azul? Yo la verdad, el proyecto con el que se está manejando Cruz Azul femenil y con el profe pues, Rogelio Martínez, siento que es muy interesante, en el que las jugadoras estamos más que nada pues comprometidas y tomando con seriedad el proyecto, el cuidarnos las unas por las otras y respaldar el trabajo que hacen los profesores. Y creo que, bueno, a mí me ha servido bastante estar en este proyecto porque, si ven las edades, Cruz Azul tiene jugadoras jóvenes. Entonces, uh-huh. siento que Cruz Azul está apostando por el joven talento y poco a poco vamos dando ese fruto. Entonces creo que es a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y creo que todas las jugadoras hemos pues tomado esa responsabilidad y ese como que ese pensamiento en el que queremos hacer historia y queremos hacer algo grande y cambiar la historia pues de Cruz Azul. Creo que hemos pues venido haciendo bien las cosas y estamos pues trabajando para que sea aún mejor y que Cruz Azul sea protagonista, claramente, claro. Porque pues Cruz Azul es un equipo grande y creo que lo hemos entendido bastante bien y créanme que todo el equipo está súper comprometido por seguir cambiando la historia de Cruz Azul. No estamos pues satisfechas con lo que hemos hecho y vamos por más, créanos. No, y aparte entender que esto es un proceso, a final de cuentas, así es el fútbol, inclusive el equipo de la rama varonil, si vemos la historia, va empezando poco a poco, hasta que asciende y ya, el resto es historia. Y lo mismo pasa con la femenil, inclusive, yo me siento muy feliz, por ejemplo, de que en el escudo, es el primer escudo que maneja el equipo, exactamente, ese escudo. Entonces es paso a paso y pronto ya verás que ustedes, bueno, como equipo chicas, van a conseguir los éxitos. Poco a poco se va a ir dando esto. Cada día han mejorado mucho más y créanmelo que van a estar en lo más alto. Pero bueno, también vamos a hablar un poquito más de lo que es referente a algo personal, Ale. A ver, nosotros como aficionados al fútbol, obviamente que le damos a un equipo y quisimos jugar en ese equipo, pero también hay algo muy lindo, que es jugar a lo mejor con la selección mexicana. ¿Qué pasó por tu mente cuando te llegó ese primer llamado a la selección mexicana?
Uy, no, cuando yo llego a cuando a mí me comentan el que soy convocada, en serio, yo no me la creía. Empecé a llorar y no me la creía porque hasta quedé así como de, ¿qué? ¿Voy a ir al CAR? En serio, y puedes preguntarle al profe, a mis compañeras, y fue bastante, fue bastante lindo porque pues terminó un entrenamiento y me lo comentan, oye, China, vas a ir a selección, vas a ir a representar, pues es un orgullo en que vayas y por poner el escudo en alto, allá vas a ir a representar a la selección mexicana, vas a portar pues la verde, y en serio yo fue como que fue un momento de como que de satisfacción, de que estoy haciendo bien las cosas, quiero seguir haciéndolas, y esta es una recompensa al trabajo que estoy veniendo haciendo, y mis compañeras me alientaron como de China, te lo mereces, estás haciendo bien las cosas, ve y pues disfrútalo, al fin de cuentas tú te lo has ganado. Y yo lo único pues que les comenté fue de que pues gracias a ellas estoy ahí, porque yo no hubiera podido meter claro. los goles sin ellas, yo no hubiera podido pues sobresalir sin ellas. Entonces yo estoy muy agradecida con el entrenador, con el preparador físico y con mis compañeras, el que yo haya pues llegado allá, y voy a pelear por ganarme el lugar día con día, haciendo goles, haciendo bien las cosas, pero primeramente con el club, porque ir a selección y representarla y jugar para tu selección es lo mejor. Creo que es lo que toda futbolista en el ámbito femenil y varonil es lo que aspira, representar a tu país. Y yo la verdad que sí me sueño en estar en una selección mayor, en ir a representar a mi país. Y yo tengo esa idea en el que venga una alemana, una así grandota, así como yo, y órale, aquí también hay mexicanas y tómala. Pero pues primero hay que hacer bien las cosas con el club para que seas pues reconocida con la selección, y ya de ahí empezar a soñar en grande. Máquina. China, ahorita que comentas todo el tema de selección, nada más para complementar la pregunta que te hace Alan, entrar al CAR, ¿cómo es? O sea, nosotros ni nos lo imaginamos, ya, o sea, queda fuera, pero ¿cómo es la sensación de cuando entras, pues ahora sí que a ese mundo ya de la élite de México? Oh, pues, yo la verdad cuando entré, pues también entré muy tímida así, porque yo dije, voy a codearme y estar con las mejores jugadoras en mi categoría, en la sub-20, y que yo esté ahí es muy satisfactorio, el estar ahí cuando entro al CAR y veo 5 canchas y yo digo, wow, están preciosas estas canchas, la seguridad y todo, y yo, ah, caray, pues quién soy yo para que me estén cuidando así, ¿no? Pero pues es lo que te da el trabajo, ¿no? El que te reconozcan así, el que estés ahí, el que sudes pues la camiseta con tu club, es lo que te da pues llegar ahí. Entonces pues yo llego y me encuentro con las subcampeonas del mundo, que son mi categoría, y es como de wow, aquí tengo que aprender y seguir aprendiendo. Esa es mi mentalidad, nunca es de que yo ya lo sé todo, Alejandra Curiel ya lo sabe todo, o sea, no, siempre es de quiero más, hasta del que menos esperas vas a aprender. Entonces, con esa mentalidad es con la que entro al CAR, y pues sinceramente pues me traigo bastantes aprendizajes que me vengo y los transmito con el entrenador, con mis compañeras, y pues todo eso es bastante lindo, en serio. Claro. Oye, y en el tema personal, como hablábamos ahorita, un poquito fuera de Cruz Azul, que bueno, como comentas bien, se complementa al final para tus logros personales, pero yo creo que hemos visto que el fútbol femenil ha sido, ha ido creciendo exponencialmente hacia la gente, y no nada más en México, sino en el mundo. Yo creo que al menos hace 10 años yo no conocía que hubiera una Champions League para mujeres, que está en Europa, y los niveles que están manejando, luego las Copas del Mundo Femenil. Entonces,
te pregunto, ¿cuáles son tus próximos objetivos? O sea, Alejandra Curiel, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Quiere jugar en Europa? ¿Quiere jugar una Copa del Mundo? ¿Qué es lo que quieres en tu carrera? Pues lo que sigue para Alejandra Curiel es pues seguirse consolidando con el equipo y después pensar en estar en selección, ir a los mundiales y que de ahí pues que me vayan viendo para ya sea conseguir una beca en una universidad en Estados Unidos. Wow. O ir a un equipo pues europeo y claro, ir a jugar Copas del Mundo. Yo sí me sueño escuchando el himno, el de la Champions, y pues estar ahí, claro que sí me idealizas así. Yo creo que hay un bonito precedente. No sé si ubicas la jugadora Rebeca Bernal, me parece que es de Tigres. Es de Monterrey. Por ahí era. tuvo un proceso parecido, ¿no? Si no me equivoco, ella va a beca universitaria en Estados Unidos, luego creo que va a Europa, estuvo en el Olympique de Marsella, una cosa así, está en selección y luego regresa a la Liga MX. Pero yo creo que pues hay bases, ¿no? Como para decir, jugadoras mexicanas pueden, o sea, ustedes échenle ganas, que oportunidades hay, pues. Sí, y yo creo que más con esto que de la Liga, creo que se nos abren bastantes oportunidades, porque ya no más pues te ven, en México hay puros hombres en su liga, no, ya está nuestra liga, y ya hay bastante talento. Claro. Hay talento de gente mayor, menor, y creo que se está pues reflejando en cuando México va y compite a las copas sub-17, sub-20, o sea, creo que se ve ahí ese trabajo que se viene haciendo con las jugadoras de México, y creo que tenemos el potencial para estar en una liga top. Sí, claro, y el impulso que tienes tú personalmente por la edad, o sea, a ti te tocó vivir que ya hubiera una Liga MX femenil, pues ahora sí que a tu corta edad, ¿no? O sea, tienes todavía todo el camino para adelante. Sí, sí, claro, pero creo que antes es, bueno, sí hay mucho, pues, camino por recorrer, pero creo que como futbolista profesional, creo que tienes que cuidar bastantes, pues, ámbitos, ¿no? O sea, el irte forjando una alimentación, porque, o sea, yo a mis 16 años y, pues, sí, ya estaba, pues, medio gordita, ¿no? O sea, que sí me tuve que acostumbrar a buenos hábitos, a comer frutas y verduras, a que si veo unas papitas, no, China, eso para ti no es. No, porque si uno quiere pues llegar hasta una liga acá top, tienes que trabajar desde lo más mínimo hasta lo mayor, o sea, en tu aseo personal, tus hábitos, en lo mental, en lo físico, o sea, creo que todo eso hay que irlo pues trabajando y perfeccionando sobre todo este camino que te queda, claro, y cuidarte, porque cualquier lesión te puede pues dejar en el camino y adiós Alejandra Curiel, así que yo siempre tengo esa mentalidad en el que tienes que poner en primer lugar pues a Dios para que te cuide de cualquier lesión, en nunca olvidarte de dónde vienes, de quién eres, de quiénes son tus raíces, o sea, tu familia, o sea, nunca olvidarte, porque hay personas que el éxito se las come, entonces hay que irlo, hay que manejarlo pues de una buena manera, y creo que eso pues se logra con el apoyo, y yo pues la verdad aquí tengo a 5 personas que me apoyan a tope, en el que, hey, acuérdese que jugaba en la piedra, ahorita va y juega en los estadios, ¿verdad? Pero acuérdese de dónde vino. O sea que yo creo que todos esos pequeños detalles tienes que irlos perfeccionando y nunca olvidarte para que llegues al éxito. Perfecto, me parece muy bien, China. Y lo vas a lograr, China, de verdad, acá la afición te apoya. Nada más no te agrandes, ya cuando andes en Europa y eso, te vamos a pedir otra entrevista. Sí, y... sí. Exactamente. Va. Créanme que yo siempre lo he visto y que la fama y el dinero, o sea, quedan a un lado. Cuando tu personalidad es la que vale. O sea, claro. El que yo tenga o el que no tenga, eso qué tiene.
vale lo que soy como persona y como futbolista, y lo que quiero dar a transmitir a las personas, a todas las que están aquí, que no es nomás que no soy una persona creída o cosas así, no, a mí me gusta estar en pláticas con ustedes, con cualquier persona. Hasta así con soy. Alan, mira. Sí. Sí, es buena onda. No, claro que sí, claro. Okay, chido, es chido. Carnalazo, nuestro promotor. Promotor. Bueno, es que yo quería comentar algo, no sé si ahorita la China va a querer comentar algo sobre eso, pero es que ahorita que estamos en la selección, yo me acordé que no solo es que llegaste a selección, porque ahorita estás en categoría sub 20, sino que te empezaste a integrar a una selección que ya estaba previamente formada, que fue la subcampeona del mundo en 2018, y pues para abrirte un hueco en esa selección, que pues ya estaba un grupo formado, que ya muchas se conocían, y competir con jugadores como Denise Castro, Ailina Vilés, Vanessa Buzo, pues sí, es un poco difícil. Pero no sé tú qué quieras, si gustas hablar algo sobre eso o... Pues yo siempre voy, bueno, como les comenté, en que iba con la mentalidad de, en pues aprender. Claro que iba con la mentalidad en el que eran buenas jugadoras, pero si yo estaba ahí, era porque yo tenía era por algo, y mis capacidades y nuestra entrenadora Mónica Vergara siempre ponía eso como hincapié, están entre las 24 mejores de su categoría, y si están aquí es porque sus números hablan, porque claro, lo han pues demostrado, ¿no? Sí. Entonces no es como de, ay, viene la China, la que no tiene experiencia, o sea, no, yo siempre fui y es de, pues, decirle, pues, aprender más que nada, ¿no? Y pues, la verdad, me sirvió mucho estar con Vanessa, con Buzo, con Allison, con delanteras, que de verdad, wow, mis respetos, ¿eh? Pero si yo estaba ahí era por un propósito, y pues, gracias a Dios, pues, se me dio, y miren, sí, me fue bien, y pues, espero retomar ese camino, y seguir y ir a una Copa del Mundo, y pues hay muchos sueños aquí dentro de eso mi cabeza. Es todo. Ay, qué padre. Hay que llevar a esos chinos por el mundo. Buenas noches, China. Yo llegué un poquito tarde por cuestiones de internet y logística, pero tenía una pregunta para ti. Para ti, desde tus inicios de tu carrera y actualmente, ¿qué jugador o jugadora ha sido tu inspiración? ¿En el femenil o varonil? Ambas, en los dos. Okay. En el femenil, siento que es Carly Loyon, la número 10 de Estados Unidos. Ah, sí. Claro. Buenísimo. Me identifico con fue como que mi inspiración porque, bueno, optamos a jugar una misma posición, aunque ya pues sus características son más de correr y todo eso, pero o sea, yo soy pues me gustó el cómo de el juego, y yo siento que tengo muy buena lectura pues de juego, y siento que me identifico mucho con ella. A lo mejor y no soy pues de correr y todo eso, pero me siento privilegiada y capaz con las cualidades que yo tengo hacia las otras jugadoras. Entonces, claro. En el ámbito femenil, siento que sí es con Carly Loyon, fue la que me inspiró a nunca darme por vencida y que se podía, más que nada. Y en el varonil, pues hay varios futbolistas con los que me identifico. Uno de ellos es el polaco Robert Lewandowski, o Zlatan Ibrahimovic, me encantan. Estos dos me encantan, más que nada porque son puntas, y yo claro, soy punta. Entonces son de área, de estar cubriendo el balón, su altura, o sea, con ellos son con los que me identifico más. China, nada más así como para entenderte ahorita lo que mencionabas de las diferentes cualidades, o sea, tú te consideras que tú eres la nueve matona, la killer. Sí, yo siento que soy así, pero en el partido
como que me dan ansias porque digo, es que no me gusta estar aquí en el área, que como que no me gusta ver aquí. No, a mí me gusta salir, cubrir el balón, a mí me gusta aventar el cuerpo, o sea, me... Ser post. Oye, y de Cruz Azul varonil, ¿te identificas como que con Caraglio? Sí, sí, uy, no, con Caraglio, en serio, desde Atlas, porque... Sí. Bueno, ah, sí, justo, sí, cierto. Igual, o sea, y siempre... cuando me tocaba el convivir con él, era como de Caraglio. Tú y yo somos uno mismo en la calle. Tú en el varonil y yo en el femenil. Y varias personas me han dicho, tú eres Caraglia. Y yo, ay. La tanque. Jesús los oiga. Dios los oiga. Claro. No, pero sí, con Caraglio. O sea, Caraglio para mí. Mi respeto. Oye, que podemos poner ahí en el Twitter ahí que la banda ponga que ya en los comentarios cuando juegues que te digan el tanque, la China Curiel. ¿Estaría bueno la foto? Caraglia. Y ahí hacemos hashtag Caraglia para los comentaristas. Sí, vamos llegando al 10 de diciembre unos pelados con unas así lonas grandes que dice Caraglia, ni te asustes, porque ni nos va a voltear a ver. Pero solo así. Por cierto, cuando se reanude todo esto y que puedan entrar, yo los invito personalmente a que vayan y nos vean, ¿eh? Sí, claro. Uy, qué detalle. Estás invitado, ¿no? Te vamos a gritar Caraglia, te vamos a Caraglia. Oye, China, y bueno, ya hablaste de muchas cosas que han cambiado en tu vida personal, privada. ¿Qué cambió en tu vida cotidiana al convertirte en futbolista profesional? Lo que cambió, bueno, aquí en Guadalajara, o sea, creo que cuando estaba en el Atlas, creo que nomás me pedían, bueno, no era tan conocida, ¿no? Entonces, pues salía a la calle y salía con mi familia y pues vamos a tal plaza, ¿no? Ya, vamos. Y luego, pues pasamos por la gente y luego, mira, ahí va la China, ahí va la China. Y pues por los chinos soy bien irreconocible. Ya estaba la quiero hackear cada vez que salgo, ¿no? Entonces ya, mira, ahí va la China. Y corrían, y China, una foto, y ya, no, sí, claro, vénganse. Y pues yo, sí, y ahí, ¿no? Ahí bien. Entonces ya, pues llegó un momento en el que mi mamá hasta comentó, ay, ya ni salí puedo contigo porque puras fotos. Yo, ay, mamá, ya, pues mi hermana son como que, ay, y que mi hermana y mi hermana, o sea, son muy, ¿cómo se dice? Son muy, son muy argüenderas. Oye, le hubieras dicho a tu mamá, ¿pero para qué firmaste? Pues si tú firmaste el contrato. No, y ya, pues, voy al ex equipo en el que estaba, y entonces, ahí era, pues, más fotos, ¿no? Entonces, y sí, mi familia era como de, ¡ay! Más fotos, Guadalupe, porque cuando iban y me visitaban, era como de, es que queremos estar contigo, porque se te acerca la gente, y así, ¿no? Y yo, uy, pues ya me voy a poner una máscara, ¿no? Entonces, ahorita yo siento que cuando vayan a Cruz Azul, que ni las quiero llevar, en serio, ¿eh? Allá Ciudad Cooperativa Cruz Azul, porque no, yo creo que me van a jalar, y tú no sabes, porque en Cruz Azul, pues, la verdad, que la gente... pues me estima mucho y creo que hemos agarrado mucho cariño yo hacia ellas y ellas hacia mí, o sea, siempre yo soy de las que está ahí caminando y todo ahí en Ciudad Jaso y ¡ah, hola China! Y yo ¡ah, hola China! Y pues vamos al parque y platico así con cualquier persona que pase, o sea, así vamos, como Alan. Así viene Alan, ¡oye China! Una nieve, ah, sí, vamos, corre. Oye, China, pero no te podemos llevar papas. Y ahorita que dijiste, cuando íbamos al estadio a apoyarte, no te podemos llevar papas, ¿verdad? Verduras, por favor. Vamos, unas zanahorias así picadas. Una zanahoria rayadita. Oye, nos cuenta, creo que tu hermana pone aquí una anécdota. Dice, desde que estaba pequeña, jugaba a que Martinoli narraba tus goles por toda la casa. Muchos muebles de la casa sufrieron las consecuencias de tus patadas. Te queremos, Lucis.
¡Ey, bloqueale los comentarios! Va a balconear, te va a balconear. Ahorita, ahorita vamos a bloquear los comentarios. Lo siento, Mayra, lo siento. Bloquear, por favor. Ahorita va a decir hasta lo que no, mi hermano. Sí, no, ahorita lo bloqueamos, ahorita lo bloqueamos. Dile, ya no te viste. Ya no sé si. Pero sí es cierto lo que decimos. ¿Eh? Vamos a poner en Twitter ahí que te pongan Caraglia. Ahora que los narradores te digan Caraglia, lo vamos a poner. Yo lo apoyo. Okay. Ahí está. Pues pasamos a la siguiente pregunta, Osito. ¿Estás por ahí? ¿Estás muteado? Sí, es cierto, perdón, es que me había muteado por algo. Y bueno, ya nos hablaste ahorita de cómo te trató tus compañeras de equipo, pero ahora, pues, cuéntanos un poco cómo te ha tratado toda la afición de Cruz Azul. No solo sabiendo que venías del América, sino directamente ya, una vez que te afianzaste un poco, cómo te ha tratado. No, yo la verdad tengo puras maravillas para hablar con la afición y para la institución, porque ahí en la cooperativa Cruz Azul, pues, está, pues, la fábrica, ¿no? Entonces hay bastante gente ahí. Por lógica, ¿no? Porque es una empresa grande. Pero la gente me ha tratado súper bien, siempre ha estado atenta, no solo a mí, sino a mis compañeras igual. O sea, la gente, pues de Cruz Azul es muy apapachadora, así la considero yo. Entonces, siento que me han acariñado bien, me han dado buen respaldo, inclusive cuando no he tenido buenos partidos, siempre están ahí como de, hey, pues cabeza arriba, China, puedes dar más, o sea, así como ellos, eso sí yo es lo que les comento, a mí exíjanme, cuando yo no esté haciendo bien las cosas, exíjanme, porque yo quiero hacer bien las cosas aquí. Entonces creo que esa confianza entre jugadora y afición, creo que se ha llevado muy bien y sido muy sinceros conmigo, siento que el cariño es bastante sincero, yo la verdad amo Cruz Azul, amo su gente, amo todo, en serio, no es de acá, o sea, es directamente de acá yo, literal. Ay. Y aparte, digo, eres la verdad, sí, que estamos platicando, eres muy, muy chida, me imagino que obviamente es fácil agarrarte cariño y confianza, ¿no? Eres muy, 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 ¿verdad? Muy buenísima vibra, ¿eh? Sí, sí. No, sí, exactamente. Pero aparte, como lo comentamos al inicio, ¿no? Pues Cruz Azul, pues aparte, pues aficionados y aficionadas guapas, pues así está más sencillo, ¿no? pero eso sí, la gente siempre va a apoyar, eso sí, que tengas, me gusta eso que dices de la confianza, de decir, pueden exigirme, pero ojo, chicos y los que nos ven, exigir con respeto, que siempre esa parte hay que exigir con respeto y obviamente la China pues nos va a meter goles, eso va asegurado. No, sí, yo siempre me he guiado así con la afición, porque pues en serio es muy fiel esta afición, o sea, creo que aunque haya baches y todo, están ahí con Cruz Azul y no son como de, pues es Cruz Azul y ya lo voy a abandonar, no, o sea, están ahí firmes, siguen apoyando, claro, exigen, pero pues hay de todo, hay gente que pues cosas por darte lata, por dañarte a ti, pero ya es depende de cada mentalidad, bueno, yo a mí me resbala. Como Zlatan, como Zlatan. Oye, China, una preguntota así. Esta pregunta va a ser ya un poquito más con jiribilla, como dicen por ahí. Dinos, bueno, para empezar, otro futbolista, Beto Valdés, ya nos contó que las cosas más impresionantes e increíbles como futbolista son las concentraciones, ¿no? De estar con tu grupo, con tu equipo, todas las cosas increíbles, ¿no? Entonces, cuéntanos una experiencia que hayas vivido con el equipo, que más te haya gustado, que te haya marcado, divertida, chusca, como tú lo quieras contar, o si no es que contar varias, adelante, ¿eh? Ah, mira, pues, tengo muy grabada una, bueno, es que yo soy en las concentraciones y me gusta como que andar acá de un punto en otro, platicando, cantando, soy de las que, en serio, cuando escucho música, no, hombre, parece que
sobre China, ándale, ve. Entonces, o sea, sí me gusta como estar en ese ambiente en el que estar acá cotorreando. Entonces, una concentración que era cuando viajamos a Juárez, pues íbamos en el avión y todo, ¿no? Pues nos bajamos y nos recibió el camión, un camión, ¿no? Entonces, soy de las primeras que me subo para agarrar el lugar, el asiento acá, ¿no? Para irme cómoda. Entonces, venía la más pequeña del equipo. Y que no ven que en los camiones tiene arriba como un maletero. Sí, para... Ajá. Entonces, pues, a mí se me ocurrió, voy a subir a mi compañera ahí y en cuanto subo, pues, que las asuste, ¿no? Y ya, pues, fui y le comenté a mi compañera, oye, pues, sube. No, y como es... Y ya me regañaron, yo, no, súbete, porque no se van a dar cuenta, ¿verdad? Yo voy a ir más cosas. Luego ya, pues ya, sí, que se suben. Y ya, pues, éramos como 5 en el camión, o sea, faltaban, pues la mayoría, ¿no? Entonces, pues, subieron y ya, en cuanto pasa una, no, que le sale así, ¡ah! ¡No! Se cayeron. Y luego ya, pues, se les ocurrió mandar el video al grupo, al en donde estamos todos. No, pues, el que nos regala. Ay, China, ¿en qué te metiste? Lo que ha dicho para el siguiente partido, no, China, a la grada, te voy a mandar por ahí. Yo estaba así, no, ya, pues, quedó en un regaño, pero, pues, es parte del ambiente, de la concentración, en ir con buena mentalidad y buen ánimo. Es parte del show. Las risas y los sustos nadie te los quita. No. Hey, pero no faltaron las risas. Todo el campo estaba risa y risa, todas las jugadoras, pero a las que se les hizo la broma, hasta eso se lo tomaron bien relajadas, hasta pidieron pastillas para esto. Y yo, ay, bien las matas. Un molillito para el susto. Un bolillo. Oye, China, pues entramos a la dinámica de las preguntas sorpresa. Entonces vamos a hacer 20 preguntas sorpresa. Y solamente las tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Así, si quieres explicarnos, es válido, pero lo importante es que sea lo primero que se te venga a la mente. Va que va. Ok, te dejo tomar agüita y te pregunto. Listo, listo. Ah, te pregunto la primera. Dale un shot de tequila y arrancamos. No, yo no tomo. No, no te creas. Nadie en esta mesa toma. Nadie. Aquí, no, es más, todos vamos a cumplir lo de la China. Agua, verdura, pepino, zanahoria, sí, chilito, tajín. La China Challenge. La China Challenge. Velate. Bueno, la primera es... ¿Campeón con Cruz Azul o campeón de un mundial con México? Campeón con Cruz Azul. Eso. Muy bien. China, ¿género favorito de música? Reggaetón. Eso. Canción para motivarte antes de los partidos. Y la de... Se hace la que no me conoce. No. Bueno, ahí va, Hugo. ¿Tienes una pregunta, Hugo? No, la tengo. Me lo he hecho. ¿Cuál es la canción que más ponen en el vestidor? Ay, la de... Ay. La tusa. No. Bona. La de... Ay. La maldición de extrañarse. No. Es una de reggaetón, la de... ¡Ay! Se me fue. Ay, a ver, pues está la de la playa y la de... La y chona. Ay, una que es como con puro saxofón. ¿Carlos Whisper? Bueno. Y la de... Salsa, la de... Y tú te vas... Y hay una canción que creo que nos ha marcado a todas las del club, que es la de creo en mí. Oh, wow, bueno. Ese video está muy bueno, ¿eh? Ese video te pone hasta la piel chinita. No, en serio, esa canción, hasta cuando hicimos esa dinámica,
todas con la piel chinita y llorando. O sea, súper, súper buena motivación que nos dieron ese, en ese video, ¿eh? Oye, pero en esa ocasión tenías la piel chinita y el pelo chinito. Sí, y los ojos, todo chinito tenía yo. Hasta los ojos. Escoto. China, ¿cobrarías un penal en la tanda de penales en una final? Claro que sí, y el último. El último. Muy bien. China, compañera de equipo más divertida. Brenda García. Uy, órale. ¿Cuál es tu película favorita? Crepúsculo o Titanic. Ah. Muy bien. La vi también. ¿O saben cuál es la que vi actualmente que me ha gustado bastante? Que ya van 8 veces que me la aviento. Milagro en la celda 7. Oye, ¿lloraste con esa película? Estuve así al borde de las lágrimas. Ok, eso es bueno, muy bueno. Pregunta polémica. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi, ¡eso! Obviamente. Creo que le pagó Jesús ahí, ¿eh? No, yo no. Yo sí le mandé un mensaje de que, oye, dices Messi, porfa. Va dividido esa pregunta con los invitados. El programa pasado nos dijo Charlie Córdoba que Cristiano, Ronaldo. Sí, que el bicho. Y ahorita tú le dices que Messi, así que vamos 1-1, vamos 1-1. Alan. Sí, lugar favorito para vacacionar. La playa. ¿Aquí en México, pues la playa. Internacionalmente, yo siento que Francia, España. La Champions. ¿Y cuál es tu comida favorita? Ay, la que no se sana. Que no se sana. La pizza o los tacos que hace mi mamá. Un día los invito a que vengan. ¿Están? Eso. Jalo. ¿Dónde firmamos? ¿Dónde firmamos? Sí. ¿Dónde firmamos? Pero nada más vele avisando que somos de buen comer, ¿eh? O sea, así como nos ves. Sí, así. Todos traemos calibre, ¿eh? Hermano, que es sobre calibre, ¿no? Yo creo que cada quien se echa unos 10 para que lleve echando cuentas. Y nosotros pagamos la masa o no sé de qué sean, nosotros le pagamos porque sí va a ser aquí. El gas. El gas. Échese la firma. Firma virtual. Échese la firma virtual. Ahí está. Echará la firma también tú porque igual te los echas para atrás. Está firmado. Ya. Además del 10 de diciembre, que en este momento es tu estadio favorito, ¿qué otro estadio te ha gustado más para jugar? Para jugar me ha gustado el Omnilife. ¿El Omnilife? El Akron. Metiste gol. Sí, y qué gol, ¿eh? Qué golazo. Sí, ¿eh? Sí. China, ¿país que te gustaría visitar? España. ¿España? Y conocer a Messi, obviamente. Ay, sí. Yo creo que el día que lo conozca, no voy a quedar, dar el grito. ¡Ah! La defensa más difícil. Ah, no, me brinqué una. Pero ya te spoileé ya. Te la voy a preguntar. ¿Quién es la defensa más difícil que has enfrentado? Tengo dos. Es Rebeca y Mariana Cadena. No, son mañosas, sí, mañosas. El codito arriba. Sí, o sea. Cuando fuimos al barrial, son buenas para pegar en los tobillos. Sí, yo soy cero mañosa, aunque me miren así, hasta, yo soy cero mañosa, o sea, a mí me pegan y yo digo, ay, pues pégame otra vez. Ay, te levanto, creo que te caíste. Sí, creo que en nuestro equipo, en general, creo que no hay malicia como así de ir a... No. A joder. Al desquite. ¿Con ellas tienes relación, no de amistad, pero te hablas con ellas? O sea, ¿no hay como carrilla sobre eso? No, en los partidos solamente es como de, vuélveme a pegar o... pero ya. Hay como que una comunicación bien. Bueno, China, ¿jugador favorito de la actual plantilla de Cruz Azul? Ya lo dije. Carabio. La tanque. La tanque. La tanque Curiel.
Oye, a ver, y haciendo este hincapié a la pregunta que te hizo Nacho, portera más difícil que has enfrentado. Ay, Cecilia Santos. Ah, que yo he enfrentado la de Blanca Félix. Blanca, la de Chivas, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, muy bueno, correcto. Sí. Jugador favorito mundial, o sea, de podemos decir de Europa. Actualmente, bueno, aparte mira, el del pasado y actualmente. Pasado me gustaba cómo jugaba el Tito Villa, Cardoso, y actualmente pues ahorita es Messi y Erling Haaland del Borussia. Ah, no manches. Puro 9 matón. Sí, de hecho ya está celebras así, ¿no? Sí, así voy a celebrar el próximo, primero Dios, que todo esté bien, los festejos van a ser como Erling Haaland. Ok. Dedicados a mesa futbolera, por cierto. ¿Escoto? Precisamente, ¿qué piensas de Erling Haaland? Ya sabíamos, habíamos estudiado, ¿eh? Ya te habíamos estudiado. Como que ven mis historias, ¿no? Obvio. El equipo de investigación de los irreverentes. Ya vi. No, lo que opino de él es que es un muchacho, bueno, a mí me tocó verlo jugar en el Mundial Sub-20, creo que fue en su categoría, cuando metió, creo que 9 goles. Los 9 goles ante Honduras. Creo. Honduras, claro. Entonces, fue como de ahí cuando dije, no, este muchacho trae el don. Entonces, fui, me metí a investigar y todo. Entonces, vi que estaba en el... acá. Salzburgo. Ándale. Ajá. Entonces, que lo ficha el Borussia Dortmund. Entonces, veo que mete goles. O sea, este muchacho trae la portería tatuada aquí. Sí. Siento que es de superación, como de que... O sea, balón estaba platicando justo con un amigo de él, hay un dato bien interesante del fin de semana pasado que apenas regresó al fútbol. Él mete el gol al minuto, creo que es 22. Bueno, en todo el partido tuvo un tiro a puerta, fue gol. O sea, ¿sí? Tiene una efectividad, pero cabrona, pues. Así como Santiago Fernández. Y siento que es un buen delantero que se sacrifica, o sea, está y la que tiene, pues la mete, y es lo que todo equipo quiere, el delantero que la primera, pues que tenga, es meterla, y creo que Erling Haaland lo tiene, sí. O sea, muy, muy, muy tatuado aquí, creo que eligió un buen equipo para que lo estuviera pues llevando. Y siento que, pues claro, que va a brincar a un Barcelona, un Real Madrid, que creo que ya se lo están peleando, ¿no? Pero pues igual creo que tiene un buen futuro ese muchacho. Mi respeto. Sí. Se va al Madrid. Oye, China, esta pregunta acá de los irreverentes. ¿Aceptarías un reto de fútbol con nosotros? ¿Va? Claro que sí. Reto travesaño. Oye, Alan es portero, es meter gol de penal, todo eso. Uy, Alan, hasta la paneca, se lo puedo ¡Oh! Bravo, la meta preparada. No, China, Alan, no para ni el metro. Como tú nos dijiste que todo es con firma, ¿nos puedes regalar tu firma de que nos hacemos el reto? Firma virtual. Me va a quitar, ¿eh? Sí. Alan. Oye, China, y ya por último, qué triste. ¿Nos dedicarías un gol? Así, los irreverentes. ¿Qué? ¿Sí nos escuchaste? No. Ahí está. Ok, a ver, China, ya es la última pregunta. ¿Nos dedicarías un gol a la mesa futbolera? Claro que sí. Así, mira, así, China, la L y la I de los irreverentes. ¿Pero cómo quieren que lo festeje? ¿Cómo quieren que lo festeje? Con una marometa triple. ¡No! ¿Serio? Y la señal. Ajá, mira, LI y el escudo para que la gente sepa que somos la. ¿LI? LI, LI sí. De los irreverentes y el escudo de LI. De Cruz Azul. Igual te vamos a hacer un tutorial y te lo mandamos por WhatsApp con Alan. Y si te entrevistan, ya lo dices ahí también, si quieres, una vez.
Sí, claro, yo lo que ustedes digan. Y nos dices, le vamos a meter gol de Panenka a Alan, le dices. No, dale. No, no, no. Si un día si no tienes un penal y lo cortas lo Panenka, eso va dedicado para Alan. Va dedicado a Alan. A ver, le dices, quiero ver, el día que nos haga el reto de fútbol, yo voy a apostar o una torta ahogada. Si yo gano, se va a comer una torta de tamal. Dos. Con su champurrado, ¿eh? Y a litro. Bueno, explícale, China, ¿qué es migajón con migajón? Eso no va. No. A ver, no. Migajón con migajón conecta. No, ¿cuál? Bueno, oye, China. Cuando metes gol de penal, es que me lo imagino y me da mucha risa. Cuando metes gol de penal a lo Panenka, le haces a la cámara, Alan. Todo el cliente. Y Alan en el piso, ¿no? Oye, China, pues de verdad, gracias. Vamos a leer unos, a ver si podemos saludar a alguien más que por aquí anduvo. Aarón Rodríguez, igual te manda saludos. Ah, es mi primo. Un saludo para toda mi familia que me está viendo ahorita. A todos los Flores. Saludos. A los Flores. Saludos. Un saludo y un beso. Te manda saludos Esther Domínguez. Dice, de la China Caraglia de toda la vida. ¡Ah! Ya estamos poniendo tu ya nombre. Ya todos para en el barco. Sí, sí. Ojalá y se haga como que viral. Ojalá y que se haga acá como que viral para que Caraglio, no sé, como que tengamos un encuentro, ¿no? Oye, mira, recorto el video, te lo mando, ¿vale?, con Alan, y lo edito acá que se vea donde dices que quieres que te digamos la China Caraglio, el tanque, vemos cómo lo ponemos. Sí, va. Eso va a ser el China Challenge, que logremos que te digan Caraglio. Caraglia. Caraglia. ¿Es un día un reto de fútbol con Caraglio y con la China, o qué? Sí. Vale. Vamos a apuntar. Te mandas saludos Kevin Ortega, te dice saludos China. Saludos Kevin. Y Isaura Flores también te manda saludos, dice muy linda entrevista. Gracias Isaura. Igual, gracias, es mi tía, saludos tía. Saludos señora. Hola, tía. ¿Cómo está todo por allá señora? que leímos a todos, muchas gracias por estar. Si alguien se nos pasó, lo siento. Hugo Hernández también dice, buenas noches, ya llegué, el Borre Azul. Saludos a la China Curiel, felicidades al mejor club hoy en su día. Muchas gracias y muchas felicidades a este bello y hermoso escudo de mucha tradición, y sé que vamos por más años y espero estar aquí cuando cumplan los 100 años y festejarlo como se debe, y por qué no con un campeonato o con cuatro, tres, ¿no? O con cuatro. Y con los irreverentes. Claro, los irreverentes ya no van a faltar en mi mesa. Nunca. ¿Qué detalle? Nosotros nos comemos los tacos que tú no puedes. Ya, eso ya es promesa. No, China, de verdad, muchas gracias. De verdad, la pasamos increíble. Muchas risas. Eres una persona muy, muy chida. Te concedo los minutos que quieras para que te despidas de la gente, quieras dar un mensaje, tus redes, lo que quieras, tienes tu espacio. No, pues más que nada, muchas gracias a los irreverentes por invitarme y en regalarme estos hora 15, no sé cuánto tiempo, pero estuvo muy agradable. Estaba un poquitín así nerviosa, pero creo que con ustedes, creo que me desenvolví muy bien. Muchas gracias por las preguntas, estuvieron muy interesantes. Mandarles un saludo a toda la afición y feliz aniversario al equipo más lindo de todo México. Quédense en su casa y a seguirse cuidando, porque para que no se vaya pues a mayores y que que reingrese el fútbol más rápido. Entonces, claro, Quédense en casa, cuiden a los suyos y pues muchos besos y abrazos y todo hasta donde estén. Muchas gracias por sintonizarnos a los que están a Durango, a Durango. Durango. A Durango. Saludos hasta allá, a Ciudad Cooperativa Cruz Azul, más que nada. Un saludo hasta allá y que los extraño mucho y muchas gracias por todo. Aquí estamos y pues estoy con toda la disposición en si me vuelven a tomar una
una entrevista, estaré así. La segunda parte o va a ser en la cocina con tu mamá o en el reto, ¿eh? reto de quién come tacos más rápido. La segunda parte en vivo desde la casa. Oye, y quédense en su casa porque vamos a sortear tacos de la mamá de la China y el que no se quede en casa no le va a tocar. Reto con la mamá de la China de tacos sale mal. Oye, sale mal. Pues, nos despedimos, Osito. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos por vernos, por todo el apoyo, por todos los que estuvieron aquí, ya haya sido, no sé, 5 minutos, pues compártanlo con sus conocidos, y como siempre digo, hashtag quédate en casa, y pues les doy la palabra a cualquier otro, la verdad. Hugo. Es que estaba pasando el pan y me muteé, perdón. Gracias, China. Gracias por el tiempo que nos regalas. Un gustazo tenerte por acá de invitada. Y nada, ahora pues que chavos hagan ejercicio. Eso. Buena recomendación, Hugo. Estamos fuertes por eso. Escoto, que por cierto, China, te lo presento, no tuvimos la oportunidad. Es Luis Escoto. Llegó un poco tarde porque ahí hubo problemas de producción, pero sí, la producción ahí falló. Para se, que... se le descompuso el helicóptero, se tuvo que venir en paracaídas. tuve que correr rápido para llegar. No, muchas gracias, China, por acompañarnos, de verdad. Personaje entrañable y de corazón. Me llevo una grata sorpresa al saber que eres así. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y regalarnos un poco de tu tiempo. Gracias a toda la gente que nos sintonizó. De verdad, muy agradecido con todos los comentarios y con todo el apoyo que nos han estado dando. Y pues nada, nos vemos la próxima y buenas noches. Síganse quedando en casa y cuídense mucho. ¿Máquina? ¿Alan? No. No, máquina. Sí, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Agradecerle a toda la gente que estuvo por acá. Y China, muchas gracias por el tiempo. De verdad que te digo, o sea, te lo digo de verdad, estás tocada por la varita. Al de cuentas, el fútbol lo pueden tener muchos, pero el tema de la mentalidad es muy complicado de que alguien lo tenga. Te quiero decir yo personalmente que veo que estás enfocada, sabes hasta dónde puedes llegar, sabes que no hay límites, pero principalmente que sabes quiénes son los ejemplos que tienes que seguir. Sabes que tú eres la 9 y cómo se mueven los 9. Entonces, eso va a buscar, al final de cuentas, te va a ayudar para tu carrera. Vas a ver que estás bien, bien joven, entonces viene un carrerón todavía por delante. Y cuando quedes campeón con Cruz Azul, pues los irreverentes vamos a estar ahí con la lona de Caraglia para que te jales a celebrar con nosotros. No, muchísimas gracias, Máquina. Oye, muchas palabras. Gracias. Voy yo y al final se despide Alan. De verdad, muchas gracias, China, muchas gracias. Eres una súper, súper bella persona. Gracias. Estaba súper nervioso antes de empezar, pero cuando empezaste a hablar dije, no, es súper, súper, entra el cotorreo muy chido. Te deseo mucho éxito, de verdad, muchísimo éxito. Eres una gran delantera, vas a meter muchos goles. Vamos a celebrar el campeonato de Cruz Azul próximamente. Y te deseo mucho éxito, de verdad. Creo que igual como dice Máquina, tienes una mentalidad muy, muy padre. Como dices, nunca saber de siempre de dónde vienes, que la familia te apoya mucho, te respalda, lo vimos aquí en los comentarios, qué padre. Créeme que también la afición te va a apoyar mucho. Vamos a hacer que te puedan decir Caraglia. Entonces, nada, gracias por aceptar la invitación. Estamos muy agradecidos, muy contentos. Que te hayas pasado también muy bien como nosotros. Y pues le cedo la palabra a Alan, que será el último del programa. Gracias. Pues nada, antes que nada, quiero agradecerle a Mafer de Cruz Azul, que nos dio también la oportunidad de estar contigo, Ale. Muchas gracias, Mafer, en serio, te lo agradezco, gracias, tanto. Y bueno, también, Ale, ¿qué te puedo decir? Agradecido, no tengo palabras para agradecerte todo lo que, el trato que tuviste con nosotros. En serio, eres una persona increíble, gente, neta. Alejandra es una persona súper humilde, bien relajada, bien a toda madre, pocas palabras. Sí, sí, sí. Y nada, también decirte que se ve que tienes un potencial increíble, en la televisión lo das a notar, en tus historias también, y te voy a decir algo que una vez una persona muy seria me dijo: el fútbol te devuelve lo que tú le das, y tú, yo veo que tú le das muchísimo, y créeme que vas a llegar a donde te estás idealizando, y te lo aseguro, te va a devolver lo que le estás dando,
Y nada, gracias. Muchas gracias. Pásale. No. Y también al público en general, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pasamos increíble. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Muy, muy buen programa, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Espero la invitación. No, no olviden dejar su like, compártalo para que más gente conozca a esta gran jugadora. La conoce mucho mundo, pero conocer también esa parte de fuera del fútbol. Está muy padre conocer a la China fuera del fútbol. Entonces, dejen su like. Gracias, China, gracias. Nos estamos despidiendo. China Caraglia. Hasta luego.